a 2 años de pandemia y con toda la información que ha corrido por el mundo y que ha puesto en evidencia muchas situaciones que está viviendo el mundo, que se han descubierto fuerzas un poco ocultas en detrimento del ser humano, me vi motivado a plantear una exposición y reuní una serie de obras, muchas de ellas que he realizado en otros momentos, pero que tienen ese tipo de motivaciones, obras que de una forma u otra reflejan esa situación del ser humano, esa a veces zozobra o a veces sorpresa, a veces situaciones inusitadas que nos llevan los acontecimientos cotidianos y que de alguna forma yo los voy expresando en diferentes obras. No solamente las esculturas, sino también la pintura, en donde en este caso específico reúno un grupo de pinturas que tiene como temática el transhumanismo, para generar una reflexión sobre toda esa corriente que de alguna manera busca deshumanizar al ser humano y volverlo más tecnológico, más materialista y eliminar de alguna forma la espiritualidad, la sensibilidad, las emociones, la unidad familiar, todas esas valores fundamentales que el ser humano le ha costado miles de años en construir y que hoy están en cuestión. Por eso creo yo que esta exposición de alguna forma quiero que genere ese tipo de instancias de reflexión para que así sentir que de alguna manera contribuyo en el desarrollo del pensamiento humano, el pensamiento social y en la búsqueda de una sociedad más justa, más digna, más participativa, más democrática y una sociedad verdaderamente en paz.